No, está bien. Bueno, Ivana, que se presenta Ivana Benchis desde Río de Janeiro. No se oye. ¿Hay algún tema con el micrófono? Tienes que activar el micrófono. Arriba a la derecha hay un botoncito. Ivana, attivo il microfono là in cima, tem un icone con microfoni, non dà per ascoltarti. Pronto, ativado? Alô? Tá ativado, Ivana. Vai lá, manda ver. Ativado, posso ir? Vamos lá, então, Manda. meu nome é Ivana Bentes, sou professora aqui da Escola de Comunicação da UFRJ. Nós somos aqui também um pontão de cultura digital, né, que é uma espécie de espaço comum e de espaço aberto que a gente está franqueando, né, para os coletivos, os pontos de cultura, e tentando, de certa maneira, abrir a universidade e abrir esses espaços públicos, né, porque nós estamos dentro de uma universidade pública, para outras, para a comunidade. Enfim, para as experiências que vêm das favelas, ou seja, tentar realmente integrar a universidade com as experiências de metodologia de ensino que estão sendo feitas fora dela. Então, eu já posso ir, só me apresentar ou já vou falando? Vai falando aí, Ivana. Posso indo? Bom, pode falar mais. Depois a gente apresenta o resto aí. Rapidamente. Então, assim, nós estamos engajados efetivamente numa proposta que chama Unicult, Universidade das Culturas, que a ideia é mapear as experiências P2P, Commons, abertas, de metodologias de aprendizado. Então, no Brasil hoje explodiram as experiências de formação livres, né? Experiências de formação livre nas favelas, de mídia ativismo, universidades dentro de aldeias indígenas, como a Universidade das Florestas, enfim, experiências das mais diversas de formação. Mas a maioria das pessoas que trabalham com essas experiências ainda não se pensam como formadores, né? Então, nós fizemos um esforço, no primeiro momento, 4 dias, de mapeamento dessas experiências, e depois eu posso detalhar um pouco o que a gente encontrou. Então, a nossa ideia é mapear experiências P2Ps como abertas, experiências híbridas também, né? De formação, pensando justamente que hoje não dá mais para a gente pensar numa ideia de formação fechada ou pensada a partir das escolas tradicionais, da universidade tradicional. Elas não dão mais conta hoje, não estão dando conta dessas experiências que a gente está chamando de experiências de formação em fluxo. E, enfim, nós estamos bastante engajados nessa experiência hoje. E hoje mesmo no Brasil, a partir do meio-dia, nós vamos continuar esse mapeamento dentro do Wikisprint, né, que a gente chamou do mapeamento só das experiências de formação P2P, Open, e experiências que estão sendo feitas principalmente agora, nesse momento, no Rio de Janeiro. Sí, solo rápido resumo, por si alguien no ha entendido. Bueno, Ivana dirige la Escuela de Comunicación de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Aparte, es importante su papel porque está abriendo el campus, abriendo las infraestructuras de educación a muchos colectivos sociales, a movimientos de redes, a movimientos culturales y alternativos. Entonces, el campus en Río de Janeiro ahora se ha convertido en algo más vivo, ¿no? Donde conviven redes, movimientos, gente más joven, con formadores clásicos, ¿no? Y también ella estaba comentando la experiencia de la Unicult, que es una universidad libre, que se está fraguando todavía, se está mapeando en todo Brasil los formadores, donde va a ser todo más flexible, es una nueva forma de enseñanza más P2P. Y entonces, bueno, luego podemos hablar con más detalles de esta experiencia de la Unicult y de otras formas de enseñanza. Pasamos al siguiente. ¿Quién quiere presentarse? Silvia, creo que te toca, ¿eh? Hola, ¿se oye? Sí. Ah, fenomenal.
Pues nada, yo soy Silvia Villar, soy investigadora en una universidad de Madrid, en la Carlos III, en un instituto de investigación sobre derechos culturales, pero lo que me une a este grupo de trabajo y a las experiencias peer-to-peer son todas las experiencias que tengo de activismo, ¿no? Y tengo dos fundamentales en las que yo formo parte de una red que se llama Fora do Eixo en Brasil, y estamos tratando de implementar las tecnologías de esa red en España. Y donde tengo más fuerza activa y donde estoy aplicando más las experiencias peer-to-peer es en el centro de la Tabacalera, la Tabacalera de Madrid, la Tabacalera de Lavapiés, que es un centro de formación abierta y citando a Iván Aventes de empirismo 100%, ¿no? Es el imperio del empírico del peer-to-peer en España, ¿no? Son los talleres abiertos y gratuitos en los que lo que se tiene constantemente en la cabeza, en el diseño, la programación del centro y cualquier persona que participa en ellos, es el transmitir cualquier dato o saber que sea demandado de una persona y directamente de profesor a la persona, sin pasar por titulaciones, ni por formalismos, ni por nada más allá que sea la demanda directa del alumno, ¿no? o del amigo del centro o de la persona que quiera demandar esa formación. Luego un poco ya explico más los talleres o las actividades, ¿no? que conforman la Tabacalera. Son muchas. No te oímos, Bernardo. Sí, perdona. Que justo el... No. Has vuelto a silenciar el micrófono. Ahora sí. ¿Me escucháis? Ahora sí, ¿verdad? No, perdón, que justo el día de hoy, como manejo 7-8 cuentas de Twitter, me han bloqueado el Twitter, me dicen que si soy un humano o un robot, y estoy intentando resolverlo, porque el tweet deck no puede dejarlo encendido porque está picando sin parar. A mí me gustaría colocar el debate, es decir, aquí estamos ante un cambio de paradigma educativo muy importante, es decir, el papel de la universidad históricamente estaba muy claro, muy acotado, los formadores, la enseñanza del profesor y del alumno. Ahora estamos yendo a un paradigma más abierto donde, primero, no se puede aprender, se aprende en muchos lugares, no solo en los espacios de aprendizaje clásicos, como la universidad, se aprende en la calle, se aprende en encuentros, se aprende conviviendo, se aprende trabajando en red, se aprende en procesos abiertos, se aprende trabajando en muchos lugares diferentes. Y yo creo que hay un poco el caso de Ivana es muy interesante porque ella, que es una persona reconocida en el mundo académico, con una, digamos, un nombre y un prestigio y una institución bastante importante en Brasil, llegó un momento en el que empezó a abrir las puertas, empezó a interesarse por colectivos, bien que estaba en redes y siempre se interesó por ello, pero me gustaría preguntarle a Ivana, y lo voy a hacer en portugués, justo por esto. ¿Cómo fue el proceso de empezar a abrir la universidad y cómo él de un día sacó que el ensino estaba en muchos lugares fuera de la universidad y comenzó a abrir la puerta para colectivos, para otro tipo de personas, para activistas? La UFRJ tiene un Media Lab, tiene activistas, está el Parque de Soto, que muchos de ustedes conocen. En fin, tem muitas pessoas muito diferentes criando outro conceito de sociedade, rede, conectados. E gostaria, para começar esse debate, perguntar para Ivana como surgiu esse processo, como nasceu o processo de abrir as portas e de sacar que a universidade tem que ser um espaço mais aberto. Tá, Bernardo. Vou tentar falar mais devagar para ver se fica mais claro. Bem, eu acho que a primeira coisa é a gente constatar que a universidade brasileira, ela não vai absorver todos os jovens brasileiros, né? A gente ainda tem aqui um processo de seleção muito duro, ou seja, quem chega na universidade tem que passar por um exame de seleção, né? É um funil, ou seja, né? Quer dizer, só quem estudou em colégios, enfim, bons ou de
privados conseguem entrar na universidade pública e gratuita, então é uma contradição aqui no Brasil essa questão. E eu comecei a ver ao mesmo tempo, né, que mesmo que as pessoas não entrassem nos cursos formais, a gente tem um outro lugar dentro da universidade que se chama extensão. É justamente o lugar, a porta que está aberta para qualquer um entrar sem precisar passar por esse processo seletivo, né? São os cursos de extensão e são as atividades de extensão. E, ao mesmo tempo, obviamente, a explosão fora da universidade dessas experiências de formação livre. Então, nós somos uma escola de comunicação, com cursos clássicos de comunicação, jornalismo, publicidade, produção editorial, audiovisual, rádio, TV. E o que, com a chegada das mídias digitais, obviamente, eu acho que a primeira constatação é que essa reserva de mercado para os profissionais que saíram das universidades, né, jornalistas, etc., se quebrou, né? Então, a ideia de que todo mundo produz mídia, que a mídia somos nós, eu acho que isso foi trazendo também essa experiência de produção de mídia de qualidade, por exemplo, a cobertura que se faz hoje num site como Viva Favela ou na Escola de Comunicação Crítica da Maré sobre as UPPs, que o Bernardo falou mais cedo, sobre a situação das favelas, sobre a questão da violência policial, todo o nível de informação que passou a ser produzido fora do jornalismo e fora da universidade, que era vital para você entender o que estava acontecendo. Então, por exemplo, nós fomos observar a experiência de formação de uma escola livre de comunicação, como a ESPOC, que é essa Escola de Comunicação Livre da Maré, que é aberta para jovens, né, das comunidades e das favelas, e que produz uma série de conteúdos de altíssima qualidade e com um ponto de vista bastante distinto da mídia tradicional. Ou a experiência do próprio Viva Favela, que foi o primeiro site a criar correspondentes comunitários, né? Ou seja, então me pareceu que a escola de comunicação, as universidades, os cursos tais quais eles estão constituídos, eles não davam conta dessa, né, dessa reversão de ponto de vista e dessa explosão, enfim, pós-mídias digitais. Então, essas foram algumas das inquietações. E, obviamente, por entender que uma universidade pública, ela já é um espaço commons, né? Ou seja, a minha universidade, por exemplo, ela fica sábado e domingo, ela fica fechada. Laboratórios, salas de aulas, equipamentos, ou seja, uma quantidade enorme de infraestrutura instalada que poderia ser aberta para as comunidades, né? Então, a nossa ideia, gradativamente, a gente começou com um pontão de cultura digital, foi abrir, né, a infraestrutura física, sala, equipamento, computador, banda larga, né? E, aos poucos, a gente pensando a integração mesmo no ambiente cognitivo, na pesquisa e nos laboratórios mais, enfim, de ponta. Né? Não sei se eu te respondi, mas, enfim, foi essa primeira inquietação. E daí em diante a gente só vem, a gente também recebe muita demanda, né, dos coletivos, dos grupos de reconhecimento da universidade, das suas experiências de formação. Isso eu acho muito importante. Então, lá a gente tem, né, uma afirmação do commons, do aberto, do livre, e ao mesmo tempo ainda temos, acho que a gente está num momento de passagem, uma enorme demanda de reconhecimento de quem está fora das instituições, né, de reconhecimento, de certificação das suas experiências. Pode ser um momento de transição. Enfim, mas a gente, inclusive, também tem essa preocupação de legitimar, de certificar, de fazer certificações compartilhadas, né, em relação a essas experiências de formação. Isso é importante para os coletivos, é importante para muitas escolas livres da periferia, das favelas. Então, esse é um trabalho também de, eu acho que é redistribuição de poder simbólico. Estou parando, senão eu continuo a falar. Um momento. Cara, porque problemas técnicos. Bernardo, con ese micrófono, ¿qué andas haciendo? No te oímos. ¿Lo probé?
Yo no oigo nada. ¿Los demás sí oís? No, yo no estoy oyendo nada. Yo parei por, en fin, esperando o Bernardo hacer alguna intervención. Acho que puedo continuar. Ivana, nós escutamos você, ótima. Ah, sim, mas o Bernardo não. Oh, agora me escutei. Perdão. Agora sim. Justo el día más importante, estoy con muchos problemas técnicos, no, no sé por qué. Bueno, sí, esta cuestión, bueno, Subirats acaba de salir. Bueno, lo que Iván ha contado es muy importante, ¿no? Un poco la redistribución simbólica del poder, que la educación significa. En el caso concreto de Río de Janeiro, quizás Silvia, a mí me gustaría un poco conectarlo con espacios de aprendizaje informal. O sea, ¿por qué lugares como Tabacalera o por qué las plazas ahora mismo de España y de Brasil también, donde la gente está intercambiando conocimientos e información, se están convirtiendo en lugares de aprendizaje no formales que ya son casi tan válidos como los formales, ¿no? Es decir, ¿por qué antes tenías que tener un documento oficial para ser reconocido y hoy en día este aprendizaje informal en red, en redes de afectos, está formando profesionales? Por ejemplo, en el campo del periodismo, de la comunicación, ya hay mucha gente que ni siquiera mira el currículum. Entra en tu Twitter y dice, vamos a ver, si esta persona usa bien Twitter y vamos a ver qué le está tuitando, es bueno. Eso lo están haciendo grandes medios importantes. Gumersindo La Fuente lo decía en El País. Yo ya no miro el currículum, miro la cuenta de Twitter de esta persona. Entonces, quizá ahí Silvia, desde Tabacalera, que yo pienso que es un espacio muy enriquecedor de aprendizaje, no solo de encuentro cultural, sino de cómo se dan estas dinámicas de red y cómo en este intercambio del día a día, de generar una agenda, de construir procesos, se genera un entorno de aprendizaje, digamos, no formal. Bueno, yo dentro de los dos modelos que están para la aplicación del Procomún y experiencias peer-to-peer de formación libre en Madrid, quizá estoy con un bebé que me está pidiendo más pollo. No hay más pollo, Teo. Dentro de estos dos espacios, digamos que para mí hay dos grandes, ¿no? Uno sería el Media Lab Prado y otro Tabacalera. Y aquí es importante diferenciar que de alguna manera nosotros no luchamos tanto con... Un segundo, Teo, no, ahora estoy llamando yo. De alguna manera nosotros no luchamos tanto por esta distribución del poder simbólico, ¿no? En las áreas de formación. Lo que sí avanzamos mucho es en la configuración del currículum, de lo que realmente el ciudadano quiere enseñar y recibir, ¿ves? Porque hay una libertad total en la distribución de los espacios, adjudicación de los espacios para esa formación libre en Tabacalera. También un poco pasa así en el Media Lab Prado, solo que ellos, digamos, que diseñan un poco más los programas que van abordando para que luego libremente uno proponga, ¿no?, un tema para transmisión de datos. Pero en Tabacalera no. Tabacalera es un edificio enorme con un montón de salas, un montón de habitaciones, salas, espacios gigantes para poder hacer desde clases muy... un intercambio muy íntimo de persona a persona en un espacio muy pequeño a los megacongresos, ¿no? Y la programación la hace el ciudadano. Yo, por ejemplo, formo parte de la comisión de programación en Tabacalera y realmente discriminamos o adjudicamos espacios en base a solo cuatro pilares, solo cuatro, que es la cultura libre, no puede tener candados de derechos de autor ni nada por el estilo, tiene que ser una transmisión horizontal, siempre todo lo que se proponga tiene que ser a través de una transmisión horizontal, tiene que ejercerse la cooperación en el centro se entiende como si tú vas a utilizar un espacio para formación o transmisión de cualquier cosa o un evento de cualquier cosa,
deberías cooperar y tener en cuenta los esfuerzos y otros colectivos que ya forman parte de ese espacio para no hacer acciones aisladas y rentabilizar conocimientos y esfuerzos. Y la otra fundamental en nuestro espacio es la gratuidad, como nuestro, absolutamente todo nuestro sistema debe ser gratuito, pues aquí ya existe una distribución de poder total y absoluta. Aquí no se pagan cuotas ni nada, ni derechos, ni nada. No sé. Al mismo tiempo, la es un espacio donde confluyen muchas otras dinámicas y muchas otras actividades que ya se realizan en la calle, por así decirlo. La Bacalera canaliza una cantidad de grupos de afines a 15M, a asambleas de barrio, que lo que hacen es llevar a Tabacalera, por así decirlo, los resultados óptimos de los procesos previos que se van hablando y tratando en la calle, en las plazas, ¿no? Pues digamos que toman más forma en Tabacalera cuando ya es un proyecto de formación o de transmisión más cerrado, pero totalmente autoprogramado por la población. ¿Quiere participar una persona más ahí del debate? Vale, vale, yo no sé yo si me puedo insertar. Yo realmente tenía una pregunta que es muy sencilla y lo menos me estaba preguntando, porque nosotros aquí damos siempre las cosas como muy por descontada, ¿no? Pero realmente el paso, incluso el tema de esta propia mesa, es educación abierta, ¿no? Entonces yo me pregunto, uno pensándolo con sentido común, creo que entenderíamos todos que la cultura debería, la educación, perdón, debería ser abierta, ¿no? Es decir, no podríamos pensar una educación cerrada. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿por qué ahora hablamos de educación abierta, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuáles son las ventajas, etcétera, ¿no? Porque, aunque, por ejemplo, nosotros nos parezca muy normal, yo me encuentro muchas veces hablando con personas teniendo que justificar por qué creo, por ejemplo, que es importante utilizar licencias libres, ¿no? Por qué creo en el intercambio de conocimiento, por qué creo que es ventajoso para mí y para todos. Entonces, quizá es un debate un poco naïf, pero no tiene por qué serlo, depende un poco de cómo avancemos. Y veo que Victoria se acaba de unir, que aprovecho para saludar. Hola, Victoria. No te oímos, creo que tienes el micrófono silenciado. A ver, ¿ahí ya se escucha? Perfecto, sí, sí. Bueno, buen día. Para mí es muy temprano, buenas tardes allá. Disculpen que apenas entré, pero estaba teniendo muchos problemas mi conexión. Aunque no lo crean, a veces en México la conexión es bastante mala, entonces apenas estoy logrando entrar. Pero para no interrumpir, pues continúen y después me presento. No, yo creo, preséntate ya. Victoria Contreras, CLT Consultores, trabaja con cultura y cultura de red y está haciendo una serie de eventos que ya son procesos, que se llama Conecta Cultura. Está conectando a mucha gente de América Latina y de México dentro de las nuevas lógicas y quizá puedas explicar un poco. Estamos un poco en la parte de educación abierta y trabajo de red, es decir, estamos un poco en la tesis o hipótesis de que ya no solo en los procesos formales de educación, de universidades, de seminarios, se aprende, sino en muchos, de otras muchas maneras, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Conecta Cultura de Ciudad de México, donde yo pude estar, fue un espacio de convivencia de muchos colectivos, de Brasil, de toda América Latina, de España. Incluso en los ambientes informales, en el bar o en el patio, las comidas, estamos un poco debatiendo por qué la educación y el aprendizaje está yendo a un lugar más abierto, ¿no? Más incontrolable, y cómo los espacios informales y encuentros informales están no sustituyendo, pero sí conviviendo con la educación formal, con los títulos, con los doctorados. Un poco quizá podías hablar de Conecta Cultura y cómo se está viviendo un poco en México toda esta nueva era. Vale,
Bien, bueno, mi nombre es Victoria. Estuve el año pasado, empezamos justamente lo que un mapeo, en realidad empezó como un mapeo. Hicimos tres ciudades de diferente tamaño y de diferentes niveles de acceso, tanto socioeconómicos como educativos, un evento que se llamó Conecta Cultura y que básicamente está muy empatada con lo que se está discutiendo hoy. Conecta Cultura era básicamente vincular personas y proyectos de los emprendimientos independientes de México a un espacio formativo que, si bien tenía unos ejes temáticos y una metodología, lo que nosotros más queríamos era saber qué estaba sucediendo a nivel de los emprendimientos creativos independientes en México, porque hasta el año pasado, que Néstor García Canclini hizo un estudio de jóvenes, redes y tecnologías abiertas, no había nada que nos dijera qué estaba sucediendo en México. Así que hicimos estos eventos del Conecta Cultura, que eran capacitaciones abiertas, gratuitas, en tres ciudades, una que se llamaba Atlixco, que está en la ciudad de Puebla, otra en la ciudad de Oaxaca y la otra en la Ciudad de México. La diferencia entre ciudad y ciudad era muy grande porque, por ejemplo, en el caso de Atlixco estábamos hablando de 132 mil habitantes, en el caso de Oaxaca ya se subía a 3 millones y en el caso de Ciudad de México aproximadamente 10 millones. ¿Esto qué nos decía? Cuando nosotros hicimos el mapeo, que además ahora estamos haciendo toda la sistematización del trabajo, pues claro, nos encontramos con una serie de conocimientos aprendidos empíricamente, pero que estaban marcando punta de innovación en muchos procesos de educación abierta relacionados con el arte, con la cultura y con los emprendimientos. De tal suerte que cuando finalizó el último evento, que era el de Ciudad de México, donde pudimos ahí sí realmente reunir a colectivos internacionales, se empezó a generar una masa impresionante que fue más allá de todas las expectativas. Ahora incluso nos hemos dado cuenta que las conexiones que se generaron a través del Conecta Cultura entre los diferentes grupos están dando frutos, porque yo le platicaba muchas veces a Bernardo que en ese momento yo estaba viviendo en Sao Paulo y para mí era muy claro palpar cómo en Sao Paulo los procesos colaborativos del peer-to-peer y de los procesos abiertos estaban ahí. Y en el caso de Ciudad de México, en el caso de México en general, estamos como unas fases más atrás de esos procesos, en teoría, porque algo que le comentaba Bernardo es que, por ejemplo, ancestralmente, sobre todo porque me ha tocado trabajar en comunidades indígenas de México, el proceso del peer-to-peer se da ancestralmente. De hecho, hubo algunos colectivos en América Latina que ya han estado mapeando como cultura senda, como el mismo Bernardo, cuál es la historia ancestral que tienen los pueblos mesoamericanos. Y, por ejemplo, en el caso de México, que es muy fuerte, tenemos 63 pueblos indígenas y más de 63 lenguas, nos damos cuenta que hay un proceso de conocimiento que se va pasando de generación en generación y que no es necesariamente formal. Entonces, como Oaxaca, que es un estado que tiene mucha presencia indígena, ahí trabajamos solamente con mujeres por un asunto prácticamente estratégico. Pero nos dimos cuenta que el estado de Oaxaca tiene los mejores gestores culturales, pero que no necesariamente han ido a procesos formales de educación. Este año lo que estamos haciendo es que vamos a ir un paso más allá, vamos a expandir el Conecta Cultura a 5 ciudades, tratando de seguir este mapeo de qué está sucediendo, pero además tratando de transmitir esto que está sucediendo hoy. La importancia que tiene la educación abierta, porque además México también es un país de contrastes tan grandes como los tiene Brasil, ¿no? El acceso a la educación formal es muy difícil, sobre todo a la universidad pública. Por ejemplo, cifras del año pasado eran que hay alrededor de 26 millones de jóvenes
y 8 millones de ellos no se encuentran ni trabajando ni estudiando, básicamente por un asunto de desigualdad social y de desigualdad económica. Sin embargo, en esos jóvenes también hay gente que está trabajando desde la parte meramente informal, y eso era lo que nos interesaba mapear en el Conecta Cultura, porque mucho de los emprendimientos suceden desde la parte informal y que no necesariamente tienen que entrar a la formalidad. Así que lo que estamos haciendo este año es que se va a ampliar a 5 ciudades, pero en realidad estamos ya entrando en un proceso de poder establecer espacios de formación abiertos utilizando redes libres, y varios de los participantes del Conecta Cultura de las 3 ciudades ya han hecho bastantes iniciativas. Por ejemplo, unos de ellos pues participaron ayer abriendo el Wikisprint México en el Centro Cultural de España, y han salido de acá, pero salieron como muy prendidos. Muchos de ellos se quedaron muy, muy impactados con el trabajo de Brasil, porque vino Felipe Altenfelder de Fraduation el año pasado al Conecta Cultura, también estuvo Bernardo. Es decir, que me interesaba mucho hacer este puente de lo que estaba sucediendo en las experiencias brasileñas, pero también en las experiencias colombianas, pero también en las experiencias españolas y argentinas, que fue para lo que nos dio el presupuesto, y quedaron muy impactados. Entonces empezó a formar, entonces sí, ahora se está formando una especie de proceso de colectivos de gente crítica que está deseando cada vez más hacer valer su voz frente a los procesos de formación tradicional. Por otro lado, en agosto yo me reincorporo como profesora a la Universidad Iberoamericana en el área de Relaciones Internacionales. Voy a dar el curso de Cooperación Cultural Internacional, porque algo como que de lo que decía Silvia hace un rato es que se está reformulando también el concepto de cómo se hace cooperación a nivel transnacional. Ya no es solamente de gobierno a gobierno, o sea, esto es una manera de cooperar en una manera abierta. Entonces, una de las cosas que queremos reformular con la especialidad en cultura y relaciones internacionales es poder tener este tipo de invitaciones, es poder incluir tecnologías abiertas y libres, es poder traer a gente que esté en esta sintonía, y bueno, básicamente es la parte que quería hablar de México y de lo que está sucediendo acá, porque creo que básicamente de año y medio para acá se ha sembrado una semilla, se ha puesto el énfasis en la colaboración, la cooperación, el peer-to-peer, pero también el proceso de redes y de cómo estas redes también tienen que dejarse ir libres, porque también esto es algo que uno tiene que aprender a soltar. Las redes se van conformando, pero van tomando caminos diversos. Y esto también creo que es un proceso que todo mundo tenemos que aprender. Y bueno, gracias. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Victoria. Yo creo que lo que nos queda ahora de curiosidad sería luego entender de qué manera queréis que eso se desarrolle después, cuáles son los siguientes pasos, qué es lo que os esperáis. Y antes de seguir para escuchar un poco sobre el tema, he visto que está por aquí Daniel Cotillas, de Matadero en Bolivia, que de hecho es un placer que nos conozcamos ahora sí en streaming, que ya nos hemos cruzado varias veces. Entonces, quería, bueno, que te presentaras y nos cuentes un poco qué es lo que hacéis en Matadero. ¿Se me escucha? Sí. Sí. ¿Sí? Ah, genial, estupendo, porque nunca hay problemas. Bueno, ¿qué tal todos? Buenos días desde Cochabamba, Bolivia. Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes y con todos los que nos vean, la verdad. Mencionarles un poco, no sé si conocen el Matadero o han oído hablar de él antes. Sí. Bueno, ¿sí? Ah, estupendo. Aquí bueno, sí. Pero cuéntanos, porque vale. Tenemos curiosidad. Bueno, podéis ver la página web, que es martadero.org, pero por comentaros un poco, el Matadero es un espacio que está ubicado en el ex matadero de la ciudad, ¿no? Igual que está ocurriendo en muchas ciudades, no solamente Madrid, sabemos que hay en Casablanca, en Marruecos, en otros sitios. La peculiaridad de este espacio justamente es que fue concesionado por 30 años
a un grupo de artistas y gestores para poder llevar a cabo lo que se llamó Proyecto Martadero, justamente, ¿no? Entonces, la idea es poder desarrollar un proyecto de articultura para el cambio social. O sea, lo que nosotros pretendemos realmente es generar procesos y generar iniciativas que vayan desarrollando, que vayan estructurando la sociedad siempre a través del arte y la cultura. Entonces, en este sentido, son 7 años que llevamos trabajando y varias de nuestras líneas tienen que ver mucho con la incidencia social, tienen que ver con la conectividad, con las redes, como hoy, por ejemplo, estamos aquí, pero también a muchos niveles, desde una visión local que todos conocemos. Trabajamos muy fuerte desde nuestro barrio. Ahora mismo estamos, por ejemplo, insertos en una Bienal de Arte Urbano, que es un trabajo muy directo con los habitantes de la zona donde estamos, que es Villa Coronilla, con redes desde la propia ciudad. O sea, formamos parte, dinamizamos lo que son el circuito de espacios culturales de Cochabamba a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Entonces, de interés justamente dentro de todo lo que tiene que ver con colaboración y con P2P, trabajamos muy fuerte en el tema de cultura libre, porque, bueno, creemos que es la forma lógica de trabajar, la forma en que se ha trabajado desde siempre, obviamente, desde el punto de vista de ir sumando apoyos, ir sumando esfuerzos, y que entre todos podamos ir colaborando un poco más. Como sabrán, Bolivia está cargada de imaginarios y de historia realmente de las comunidades indígenas, donde se habla de procesos que son muy colaborativos, ¿no? Desde el AINI, por ejemplo, hasta otros, en los que vemos que a día de hoy en el mundo cultural no se ven tan representados. Entonces, en ese sentido, lo que estamos buscando justamente es poder empezar a dinamizar esos procesos en los que hay una colaboración muchísimo más fuerte. En términos de cultura libre, por ejemplo, estamos trabajando con los artistas para un poco introducir la temática de las licencias libres justamente como discusión a propósito de cómo queremos crear, ¿no? Cómo queremos crear y, además, cuáles son esos múltiples modos de hacer que tenemos todos nosotros y que podamos abrirlos, abrir el código realmente para compartir, ¿no? Porque nos encontramos justamente que toda esa identidad más ancestral se ve chocada porque al final, aquí hay un acceso al canal americano, ¿no? O sea, es decir, tienes un contraste como de tu cultura ancestral, pero luego tienes acceso a la televisión por cable donde tienes una lógica más MTV, por decir, ¿no? Entonces, contrasta muchísimo esa visión justamente de los artistas o los creadores que están buscando posicionarse a un mainstream que muchas veces es, bueno, no es que solamente sea imposible, desde Bolivia, sino que no tiene sentido hoy en día, ¿no? O sea, vemos justamente que la lógica es una lógica de cultura de red, es una lógica desde donde poder sumar todos y poder justamente compartir esos modos de hacer, ¿no? Recalco mucho eso porque nos parece muy importante que ya no es el quién tiene el conocimiento, sino es quién tiene justamente un modo contextual de hacer que pueda ser aplicable en otros contextos, modificándolo, ¿no? Modificando justamente, haciendo un remix, haciendo un copyleft, ¿no? En términos ya más técnicos, de lo que nosotros hacemos. En ese sentido, ahora mismo estamos en un momento muy interesante en Bolivia porque se está trabajando muy fuerte con el tema de potenciar este conocimiento de las licencias, este conocimiento además de la diferencia entre derechos de autor, entre sociedades gestoras de derechos de autor. En Bolivia, no sé si saben, no hay dominio público. Creo que alguien me comentó que en España era igual, en el sentido de que al final, siempre el Estado tiene cierta potestad para poder grabar sobre los insumos de conocimiento, ¿no? Entonces estamos un poco apostándole a, primero, aunar esfuerzos entre distintos colectivos, como hay, por ejemplo, movimientos de software libre o hay distintos grupos de artistas, pero que tampoco, el problema siempre es un tema del acceso a ese conocimiento, ¿no? A saber, porque todavía se vive en una fase de pre-miedo, de decir como, bueno, sí, pero ¿y yo, si comparto mi obra y yo qué beneficio saco de esto? Entonces se está haciendo un trabajo de muy poco a poco y un trabajo además de ese activismo diario de que el espacio, el Martadero, cuando lo definimos, no nos gusta nada que nos digan que es un centro cultural porque nuestra idea es que sea un espacio, es decir, las cosas que ocurren dentro de estas paredes y además que sea una cuestión de irradiación de este tipo de lógicas. Entonces, que sea un espacio de encuentro, que sea un espacio de encuentro de lógicas, como ahora mismo estamos aquí formando un espacio cultural hiperconectados a través de distintos nodos
Entonces la idea justamente es esa, ¿no? Ir un poquito incidiendo a través de, contabas tú ahora mismo, me acabo de enganchar porque acabo de llegar aquí, es muy pronto por la mañana, y hablabas de esto, de cómo este tipo de encuentros van generando, digamos, distintas uniones, distintas... nos encontramos, ¿no? Nos encontramos y nos reconocemos justamente a través de esas experiencias. Y estamos ahí, ¿no? O sea, ahora estamos discutiendo incluso con aspectos de, bueno, desde el arte urbano tiene muchísima referencia al tema de la cultura libre, ¿no? Al final de qué es lo nuestro, qué es lo de todos, cómo generamos ese procomún también de ciudades artísticas. Y bueno, estamos justamente en un proceso, ¿no? O sea, estamos ahora mismo... sin fórmulas, sin modelos, lo que estamos proponiendo son modos. Creemos que es muy importante justamente hoy en día no proponer figuras cerradas, sino que podamos ir aplicando nuestros distintos modos de hacer y que obviamente la intermedia acción, es decir, el poder encontrarnos, las nuevas tecnologías nos ayudan y que podamos ir haciendo, ¿no? Que podamos ir además no solamente generando un conocimiento sobre el papel, sino que eso puede ir generando desarrollo desde nuestros contextos más directos. Entonces, me encantaría que hiciesen alguna pregunta, si tienen curiosidad sobre cómo funciona o... Yo me hablo otra vez de nuevo, estoy aquí ya de vuelta con dos computadores, un tablet, celular, porque se va a liar otro micrófono, Twitter, como yo gestiono 8 cuentas de Twitter, de muchas, y me ha prohibido entrar en Twitter, por lo que he tenido que cambiar el IP y entrar con Tor, bueno, estoy acá de nuevo, no lo puedo creer. Y eso, con 3 computadores, tablets y ya todo listo. Bueno, qué bueno que está Dani aquí, Martadero ya se ha explicado, justamente en Martadero tuvimos una reunión, encuentro, proceso muy interesante, colectivos de Brasil, estuvo Fora do Eixo, estuvimos gente de toda América Latina, y creamos ese espacio de cultura de red, ¿no? Fue muy interesante como espacio de aprendizaje porque llevamos cultura digital, todo lo que son licencias abiertas, todo lo que es la cultura de red de emergencia, pero en Bolivia todos estos paradigmas tan tecnológicos no son tan fuertes, pero sí es muy fuerte la cultura de red. O sea, consideramos, de hecho yo publiqué un texto en la época de cultura de red como algo... que es una nueva dimensión de la cultura libre, de la cultura digital, que va más allá, ¿no? En Bolivia hay una cultura de red muy fuerte hace 1000 años, 2000, 5000 años, ¿no? Es algo como muy del procomún indígena, de las comunidades, trabajan en red, trabajan conectados, es ese P2P humano del que hablaba Vinicius en Río de Janeiro, y fue realmente espectacular, no sé si Dani puede dar más pistas, yo, que fui uno de los participantes y una de las redes participantes, me vine como muy sorprendido, hicimos un mapa conceptual de la cultura de red, incorporando el AINI de los Andes, con el copyleft, hicimos todo un ejercicio, y a mí me sorprendía cómo llegaban gente de 60 años, indígenas, gente que no estaba especialmente conectada con los nuevos paradigmas, que entendían de una manera muy ágil, muy rápida, todo lo que era colaboración, todo lo que era red, todo lo que era... procomún, trabajar por el bien común. Yo creo que fue realmente para mí muy importante y de hecho es una línea de trabajo que tenemos ahora en varios proyectos de Brasil, América Latina, de intentar juntar lo que es las prácticas milenarias colaborativas en red, procomún y los nuevos paradigmas tecnológicos que últimamente parece que hay que decirlo en inglés, ¿no? Que hay que hablar de outsourcing, crowdsourcing para que sea interesante, cuando no, cuando realmente tenemos que traducir y se puede hablar en español, en portugués o en esperanto, es un poco lo de menos, ¿no? Y quizá hay aquí, abro un poco el debate a Iván y Vinicius y también que se incorpore Dani Martadero, porque por ejemplo en Río de Janeiro hay una historia muy importante de espacio público, de calle, de red, de gente haciendo cosas, de P2P humano, de una manera intuitiva se genera en América Latina en general estos procesos abiertos que tanto les cuesta a los estadounidenses, a los americanos, o sea, el americano tiene que hacer un doctorado en Harvard de Community Manager cuando la comunidad y tu complejo de no files de una forma intuitiva, ¿no? Entonces yo creo que ahí es interesante quizá Vinicius, Ivana y también Dani incorporar
abordando la parte de procomún milenario y trabajo de red comunitario, cultura viva, podamos llevar ese debate del P2P y de la tecnología social a lo más humano, ¿no? A lo más intuitivo, a las redes de afectos, ¿no? Y que yo creo que en América Latina es muy importante. ¿Está aberta a roda? Está aberta a roda, Ivana. Eu queria falar rapidamente, que eu acho que acho que a gente tem uma tecnologia, eu sempre digo, o Brasil, ele criou uma tecnologia de transformar o mais hostil em algo criativo ou produtivo. Se a gente pensar nas favelas brasileiras, por exemplo, a ideia do mutirão, que é muito tradicional, ou seja, você junta toda a vizinhança para construir uma casa, né? A casa de cada um é erguida. Enfim, no Brasil tem os melhores construtores, né? Vêm das favelas, né? Enfim, tem uma expertise na construção e, obviamente, fazem os prédios, constrói toda a cidade e a sua própria casa, né? Eles constroem, muitas vezes, né? Ainda tem essa tradição muito forte no Brasil do mutirão, que é exatamente o P2P humano, essa ideia da tecnologia social. E também eu acho que tem umas questões interessantes, por exemplo, né? A questão da visibilidade. Todos esses territórios hoje que não aparecem nos mapas, nas cartografias tradicionais. Então, entre essas experiências de construção colaborativa, no Brasil tem um projeto muito bacana chamado Wikimapas, né? Que é de colocar as favelas nos mapas do Google. Não só as favelas, mas os seus ambientes cognitivos, os seus ambientes de encontro, os seus ambientes produtivos, né? Então, eu acho que daqui a gente poderia talvez sair, Bernardo, num segundo momento do pós o Wikisprint e esse mapa global, da gente realmente pensar o que poderia ser um circuito de cultura livre global, a partir de infraestrutura instalada, pessoas, equipamentos, que qualquer pessoa no mundo pudesse fazer esse percurso, né? É um pouco o que a gente está tentando fazer no nível local, aqui no Rio de Janeiro, dentro desse projeto da Unicult. Mas eu acho isso muito factível, né? Enfim, a gente também sair da nuvem abstrata, dos conceitos e da discussão, e fazer uma experiência concreta, que seria de formação em fluxo, né? Que seria de formação desterritorializada, tendo como base tudo que já está instalado fisicamente, ou seja, nossos equipamentos, pessoas, lugares, territórios, a rede, né? Eu acho muito bacana a gente pensar que, por exemplo, essa experiência do Wikisprint é uma experiência num campus de formação temporário, né? Então, nós estamos constituindo aqui uma... E isso poderia ser pensado, desde que formalizado, a gente pode levar isso muito longe, né? Ivana, de muitas formas, a gente já está animando isso que você acabou de colocar, de muitas formas, a gente já está animando isso através do P2P humano, ali no Complexo do Alemão, especificamente, quer dizer, numa ONG chamada Educap, que fica no Campo do Sargento, no Canitar, que impacta ali, quer dizer, mais ou menos umas 10, 15, 20 mil pessoas. A gente já está animando isso já tem um tempo. As tecnologias sociais que a gente está ali de forma interativa, começando na interação, animar campos de aprendizagem, vai desde Lixo Zero, passando por Cidade Arduino, uhum, pegando banda larga comunitária, quer dizer, uma série de coisas. Inclusive agora, os próprios moradores, que não são moradores, porque a experiência não é só local, ela é uma experiência global também, e agora com essa infraestrutura da banda larga comunitária, que está sendo administrada como se fosse uma rede mesh, uma rede multipontos, a gente vai começar a ter uma experiência de educação aberta ali, feita pelas próprias pessoas que estão interagindo em tempo real. Quer dizer, então, nós já estamos falando de alguma coisa que já está na prática, a gente já está praticando. Não, sem dúvida. Mas a questão da visibilidade hoje ela é política, né? Da visualidade. Enquanto você, obviamente, são processos lentos, né? Locais, fragmentados, mas me interessa muito, daí até a nossa relação com a experiência do circuito fora do eixo, né? De você dar exteriorizar as experiências, visualizar, que é nesse momento que eu acho que a gente vai, consegue efetivamente criar uma rede robusta, flexível, né, que se vê nessa própria rede hoje, que é, né, menos de comuns, mas de mais de, né, de que ainda que são de comuns privatizados, né? Eu acho que ainda a rede de comum ainda não foi visualizada.
Aí que tá, eu acho que essa rede comum, ela nunca vai ser, na minha visão, na minha experiência, Ivana, ela nunca vai ser visualizada como se fosse, digamos assim, uma rede identitária. Sim, Eu quando claro. olho, eu quando olho para fora do eixo, eu acho fenomenal tudo que está sendo feito e sendo ressignificado em termos de produção cultural aqui no Brasil, que está fugindo, né, dos fluxos que são dados pela lei de Rouanet ou coisa do gênero, que tá no guarda-chuva do Estado, etc, tal, do governo, eu vejo um protagonismo, ainda assim, um protagonismo encapsulado, né? E quando você fala de uma animação de commons, você está falando de uma coisa fractalizada, capilarizada, quer dizer, então, como se fosse aquelas zonas autônomas e temporárias do Hacking Day, você vai tendo ali redes interativas sendo formadas na base do P2P, na interação entre pessoas, e ali você gera algum conhecimento que é compartilhado em tempo real, entendeu? Quer dizer, então, essa dinâmica, que é uma dinâmica que eu acho que a gente está precisando discutir isso, e entender isso, que ela já está acontecendo, independentemente da dona Tânia, que mora ali no Caritar, no Complexo Alemão, veja Salve Jorge todo dia, entendeu? Ou seja, Salve É, Jorge mas é uma a questão novela, só existindo. é uma novela brasileira, só para que É que a questão da os partidos. visualização hoje é uma questão política, né? É política, não é o marketing. Não é à toa que é uma favela no Rio de Janeiro que está dando um curso de publicidade social, né? Que está pensando exatamente na discussão dos memes, na discussão dessa exteriorização da luta política, da dinâmica política. Então, eu acho decisivo hoje também a gente pensar nesses temas. Por que só a grande mídia e o mainstream se apropriaram da publicidade, da visualização, da visibilidade máxima, né? Eu acho que nós temos que lutar e disputar no campo também dessa, enfim, né? Dessa visibilidade. Acho que a visibilidade hoje é política. Ok, Ivana, Vinícius, vamos dar paso agora para outras pessoas para compartilhar. Bueno, ellos estaban hablando del caso muy concreto Río de Janeiro, que realmente muy emblemático por todo lo que se avecina de modelo top-down, olimpiada, mundial de fútbol. Está llegando el gran mercado y hay una necesidad de visualizar procesos, de crear redes. Hay una gran disputa simbólica y cognitiva en toda la periferia de la ciudad y en todos esos procesos P2P de los que habla Vinicius. Y bueno, realmente hay un movimiento grande para visualizarlo de una manera incluso política. Quizá en Brasil hay gobiernos que en cierto sentido están más cercanos a la población, estoy hablando más de Brasilia que de los gobiernos de Río, en los que sí que hay cierto diálogo. Que ahora mismo en Europa no hay diálogo. Hay mucho movimiento de redes P2P de abajo arriba, espectacular, pero prácticamente no hay gobiernos que escuchen, ¿no? Quizá por eso también esta ágora de debate es interesante porque estamos en la misma altura. Instituciones, gobiernos, activistas, 15M, gestores culturales, urbanistas, dialogando de una manera más horizontal. Me gustaría que fuesen hablando tanto Cristian Figueroa como Álvaro Solache, porque ambos están muy enredados en muchos proyectos diferentes. Quizá Álvaro te puedes presentar un poco rápido y creo que para nosotros, para Brasil, para Río, son muy enriquecedoras todas las experiencias de Cristian y de Álvaro y de Doménico, que también puede hablar luego de algunas otras experiencias, de trabajo en red, de coaprendizaje y de cómo se está generando una nueva estructura horizontal de instituciones, agentes, activistas, donde ya estamos llegando realmente a un nivel de prototipo de red P2P, ¿no? Donde cada peer, cada nodo tiene la misma importancia. Quizá Álvaro, si te lanzas tú primero, espectacular. Sí, gracias, que tengo que ir a buscar a los hijos. Bueno, ¿qué tal? Mira, soy Álvaro, estoy en Barcelona y bueno, desde aquí estamos arrancando una red de bancos de tiempo. Nosotros lo que creemos es que al final todos tenemos un activo muy potente que es nuestras experiencias, ¿no? Y creemos en que tenemos que facilitar la posibilidad de que todos podamos saber en un momento dado quién tiene una determinada experiencia y lo que es más importante, está dispuesta a compartirla, ¿no? Porque somos un poco lo que sucede muchas veces es que el conocimiento hasta ahora está muy cerrado, ¿no? En determinados espacios que se pueden considerar elitistas a veces, ¿no? Elitista porque a lo mejor tienes que pagar mucho dinero para tener
acceso a un determinado conocimiento, ¿no? Y creo que, aunque la red es muy interesante, que está accesible, ¿no?, a través de internet, mogollón de vídeos, documentos, artículos de todo tipo, creemos que la clave muchas veces está en saber quién ya ha tenido esa experiencia, ¿no? Porque cuando tú consigues hablar con alguien que ya ha vivido algo, puedes ir mucho más al grano y ahorrarte mucho tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros estamos trabajando con el modelo de banco de tiempo, porque al final no deja de ser un sistema que lo que busca es facilitar que la gente publique lo que sabe y lo que necesita. Y a partir de ahí, lo que estamos ahora experimentando es en la creación de bancos de tiempo en entornos educativos. Estamos trabajando con algunas universidades y estamos también con algunas escuelas empezando a hacerlo. Y bueno, todavía no tenemos muchos datos porque se han montado 30 comunidades desde que empezamos, pero bueno, yo estoy encantado de estas iniciativas, de ver aquí a Domenico otra vez, que nos vimos en Madrid una vez la cara, Domenico. Y nada, simplemente compartir esto, ¿no?, que al final es poner en común nos he estado mucho tiempo en el mundo de los recursos humanos y muchas veces compartimos ahí pues lo que se comparte en el LinkedIn, ¿no? Y si os fijáis, están saliendo muchas redes que en vez de poner tu currículum, lo que pones es qué sabes, ¿no? O sea, yo al final sé hacer una tortilla de patata, un calimocho, o te sé, pues ya me he peleado con el WordPress, o sé cómo tratar a un hijo histérico, ¿no? Ya está, simplemente quería compartir esto. Muy bien, Álvaro. Qué bueno volver a ver aquí, ¿no?, después de aquel encuentro en Madrid. Y no sé si sé que tienes que irte, pero si nos puedes contar algo un poquito más antes que te vaya, de en qué consisten los proyectos, igual, si te apetece. Bueno, yo ahora estoy con dos proyectos. Uno es Comunitats, ¿vale? Comunitats, tenemos dos sites. Uno que es un banco de tiempo abierto a todo el mundo, que es comunitats.org. Y luego lo que tenemos es otro site que es comunitats.com, desde el cual se puede crear un site para poner en marcha un banco de tiempo, ¿vale? Esto vosotros mismos podéis entrar y crearlo. Estamos en beta, nos faltan muchas cosas, pero bueno, el sistema está operativo, ya se pueden crear bancos. Y se puede ya hacer tanto como en abierto como en cerrado. Y a partir de ahí, pues bueno, si cualquiera de vosotros tiene interés en arrancar algún tipo de comunidad de este tipo, en cuanto la creéis, nos ponemos en contacto con vosotros y os ayudamos a intentar sacarle el mayor uso posible a este sistema. Y luego hay otro proyecto que no sé si te comenté, Domenico, que es el Comando Moleculón. No, ese no lo conozco. Ah, este es muy bueno. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es montar una red mundial de superhéroes, ¿vale? Porque nosotros lo que queremos es que el superhéroe es toda aquella persona que ayuda al que lo necesita, ¿de acuerdo? Y creo que en esta sociedad abierta que estamos hablando ahora y debatiendo, la clave es en ser así, ¿no? Es en cuando alguien pide ayuda, pues ayudar, ¿no? Y bueno, es un proyecto que ya hay cosas, porque al final queremos hacer una película y bueno, ahora estamos haciendo un cómic con lo que será el inicio de la película. Montaremos una red social para que todos podamos también darnos de alta y decir qué superpoderes tenemos y qué necesidades tenemos. Y también, pues bueno, el que se anime podrá subir un vídeo de presentándose como superhéroe y demostrándonos sus superpoderes. Y lo que haremos es ir montando la película a partir de todo lo que vayamos recibiendo, ¿no? También tenemos hemos montado una banda que, por cierto, nuestra estrella actual, el Purple Man, que es de Milán, también de Forza Italia. Y bueno, ya os seguiremos informando. Pero nada, nos lo pasamos muy bien y esperamos crear una red mundial de superhéroes para que cuando vayamos a cualquier lugar del mundo, siempre, igual que buscamos al farmacéutico de turno, pues podamos preguntar dónde está el superhéroe. Y ya está. Muy,
Muy estimulante, Álvaro. Me das el gancho para bueno, agradecerte por contarnos estas cosas tan rápidamente. Sabemos que tienes que ir. Y te quería enganchar, si tienes un ratito, para por lo menos que lo conozcas, con Cristian Figueroa, que justo está trabajando en un proyecto de moneda social, moneda de networking, y en nuestras discusiones, ajá, más de una vez, Comunidades ha entrado en juego. Entonces, es interesante poder hacer ahora mismo el enlace entre los dos. Ya le doy la palabra para que se presente y nos cuente por qué, ¿no?, ese lazo. Hola, Cristian. Hola, Domenico, me estaba riendo mucho con lo de los superhéroes. Sí. Me hacía gracia, hay un programa, yo soy de Chile, hola a todos, vivo en Madrid y ahora estoy justo en Valparaíso. Hola, Álvaro. Había un programa de muñecos de títeres muy cutre, muy, muy artesanales aquí en Chile, muy famoso, se llamaba 31 Minutos, y había un superhéroe que era un calcetín con rombos que se llamaba Rombosman. Entonces el calcetín iba como Superman por el mundo, salvando a los derechos del niño y esas cosas. Entonces era muy, muy divertido. Y siempre me imaginaba, uno debería tener su Rombosman por ahí para que lo ayude las cosas. Bueno, yo soy Cristian de Tejer Redes. Como decía Domenico, venimos trabajando muchas cosas en términos networking. Nosotros lo que hacemos es enseñarle a la gente tecnologías presenciales y virtuales para trabajar en red. A la gente, hacemos un laboratorio que se llama Circo así, un centro itinerante de redes colaborativas. El Circo es una mezcla entre teorías de economía, ingeniería, pero mucho tema de cultura, diseño, donde se vive un laboratorio muy interactivo. De hecho, por ejemplo, la gente de Brasil, tenemos muchas cosas de teatro Lo Oprimido metidas adentro, que hemos investigado. Tenemos metidas muchas cosas de Aro Hosting, que son temas de conversación, Word Café, etcétera, pero también mucha interacción, y lo que hacemos es que la gente, por un lado, incorpore metodología y herramientas a trabajar en red, pero también ponga en valor su lado artístico o social para desarrollar redes. Muchas veces creemos que hacemos redes, pero no sabemos que estamos haciendo redes. Mucha gente que trabaja, está haciendo redes, tampoco sabe que las está haciendo. Entonces, ese doble pivote es fomentar ese artista y ese arquitecto para desarrollar redes, y lo hacemos muy interactivamente. Y en general hemos trabajado mucho con el mundo de las industrias creativas y culturales. Estamos haciendo últimamente dos cositas, y así te enlazo, Álvaro, una investigación con el tema de, le hemos llamado, porque la institucionalidad lo llama así, al emprendedor social cultural, pero en realidad un agente de cambio que utiliza las expresiones culturales para trabajar con la comunidad del territorio y para desarrollar cambios, ¿vale? Como decía Silvia, que está ahí, que participó en las entrevistas estas de en torno a cuando estuvimos haciendo la microentrevista para unos artículos que hicimos, es aquel que no está de acuerdo cómo está el juego, ¿vale? Y se mueve y empieza a cambiar. Y Tejer Redes tiene mucho que ver con la cultura libre, pero lo que estamos haciendo es como crear un virus para meterlo en institución, en empresa, o en lugares donde no se conoce trabajar en red y que es importante mover los espacios. Creo que Álvaro se fue, no le alcanzará a contar de la Teja. Y hemos estado trabajando eso. El año pasado trabajamos mucho en Colombia con cerca de 500 emprendedores culturales, sociales, culturales. Este año vamos a empezar algunas cositas en Ecuador, esta semana en Chile, tenemos otras cosas en Colombia, algo hemos estado haciendo en España. Y estamos trabajando también, estamos modelando la Teja. La Teja viene del mundo de las monedas alternativas, las monedas sociales, pero también es una herramienta, una moneda de networking, ¿vale? Que nos permite que la gente, cuando hacemos talleres, en vez de pagar cash todo, pueda pagar en moneda Teja una parte. Lo que hacemos es que a partir de esa moneda genere conocimiento, genere networking, genere economía de la abundancia hacia afuera, pero también permita, ahí llegó Álvaro. Álvaro justo estaba hablando de la moneda Teja, que es una moneda networking, que nace del mundo de las monedas sociales, de los bancos de tiempo, de los bancos de conocimiento, y lo que permite que en los talleres la gente cuando viene se endeude en moneda Teja como si le diéramos un crédito, ya sea como parte del pago por participar en el taller, y que la pueda utilizar para replicar los conocimientos, hacer networking hacia afuera, ¿vale? La estamos modelando, queremos hacer una plataforma en el futuro, a lo mejor teníamos que conversar contigo porque a lo mejor ahí ya comunidad nos puede servir, pero también la idea es que sirva como una herramienta que nos permita ir clausurando todo lo que se enseña en los laboratorios de Tejer Redes, ¿vale? Y tiene algunas cosas específicas en el modelamiento que estamos trabajando. Bueno, y en Tejer Redes nos dedicamos a eso, a fomentar como un virus que la gente trabaje en red, ¿vale? Meterla de laboratorio y tratar de generar sinergias desde los códigos de la cultura libre, desde los códigos del software libre, desde los códigos
etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos estado trabajando mucho con industrias creativas y culturales porque creemos que un sector, el sector de la cultura, que pasan cosas que pues deberían pasar o están pasando en sectores más tradicionales de la economía. Y eso en realidad nos permite hacer un cambio del sistema, un mundo mejor, etcétera, ¿vale? Ahí andamos. Esto pues, en resumen. Cristian, siento... Un pequeño comentario porque casi todo lo que ha comentado de los superhéroes me parece espectacular, Álvaro. No sé si algunos conocen, hay varios proyectos, de hecho yo estoy investigando un poco la educación hacker y tengo casi preparado un texto. Hay muchos proyectos muy interesantes. En España conocéis supongo todos a Robocicla, la gente que está haciendo hackerina, han creado personajes de cuadriños, de cómic, dentro de, para explicar el mundo de las licencias libres, ¿no? Está hackerina, que es un cuadriño que va explicando todo lo que es el software libre, lo colaborativo, y está funcionando muy bien. Por ejemplo, el Museo de Inventos de Barcelona, de Pep Torres, está ahora mismo incentivando creatividad infantil desde el hardware abierto. En Brasil acabamos de montar, que yo estoy participando, en Labinilla, que es un espacio de enseñanza en escuelas, que acabamos de empezar. Yo hice la primera charla el otro día a los formadores y se va a tratar de entrar, como decía Cristian, crear un virus para meterlo en el sistema. Es decir, vamos a crear una dinámica muy lúdica, muy divertida, de explicar los paradigmas libres, el remix, la colaboración, la economía colaborativa, en colegios de todo Brasil. Está ahora mismo empezando el proyecto y me parece interesante que hablemos un poco sobre esto, la importancia de los nuevos paradigmas, incluso de educativos, en los niños. ¿Por qué a los niños históricamente, a las crianzas, se les obligaba a competir, a no compartir información, a guardar su idea, a estar un poco considerando al individuo que está al lado como competidor? ¿Y cómo estos pequeños hackeos, pequeños proyectos que son narrativa, son storytelling, son explicar a los niños desde el inicio, la importancia de esto, ¿no? No sé si Cristian o Ivana o Domenico, quien quiera hablar, pero me parece súper importante. Cada vez creo que hay más proyectos como el de Robocicla en España o el Labinilla, y yo creo que por ahí se puede empezar a resetear y a construir un nuevo mundo en red diferente, ¿no? No es tan fácil hacerlo con adultos, pero quizá desde la infancia ayudaría bastante. No sé qué os parece. Yo, chicos, me despido, que si no, no llego. Cristian, a ver si, bueno, nos contactamos. Ok. Y un abrazo para todos y nos vemos en el hiperespacio. Buenísimo. Chao. Un abrazo. Hasta luego. Ya he perdido a todo el mundo. Chao. Domenico, después nos cruzan los emails. Sí, en contacto. Una cosita, lo que decía, creo que era Álvaro, no era Álvaro, era... ¿quién estaba hablando antes de Álvaro? Bernardo, disculpa. Yo creo que la manera, mira, hay un tema que de hecho lo conversamos bastante cuando hicimos esta microinvestigación, ahí les dejé como el artículo, uno de los artículos de la microinvestigación. Las expresiones culturales, en general todo lo que sea lúdico, hace que las cosas complejas, esto de hecho lo dijo Silvia, que las cosas complejas del mundo, de las comunidades, las problemáticas, las expresiones culturales como la música, la pintura, hacen que esas cosas se absorban mucho más rápido por parte de la comunidad y de alguna manera lo entiendan. Por lo tanto, si nosotros en el mundo de la educación ocupamos la lúdica que viene de las expresiones culturales para enseñar cualquier cosa, desde matemáticas hasta una problemática social, los niños, los adultos, nosotros en general vamos a entenderlo mucho más fácil. Nosotros lo ocupamos en TGRE para explicar cosas muy complejas que vienen del mundo de la sistémica, cibernética, del mundo de la biología del conocimiento. Ocupamos la lúdica, que viene de las expresiones culturales, y es increíble cómo en el laboratorio las personas absorben rápidamente lo que es trabajar en red. Y eso yo creo que es muy potente aplicarlo como virus, como vehículo de llevar este virus de trabajo en red o de cultura libre. Y eso lo saco a expresión, Silvia, me gustaría que tú de repente a lo mejor profundizara un poco más, porque creo que el panorama tú lo tienes súper claro en esa línea, ¿vale? También, además de todos que hemos estado conversando acá. ¿Podemos continuar?
Eu só queria fazer uma observação rápida também, pegando essa ideia que ele colocou. Quando a gente pensa em informação em fluxo, né, dá para você pensar que hoje uma das formas de mobilização mais rápidas e potentes é a ideia da educação por projeto, né? Então, enfim, toda a universidade, a escola, foi criada dentro de um ambiente abstrato, onde você vai aprendendo coisas, né, enfim, fragmentadas, sem exatamente ter nenhum desejo, né? Então, é muito interessante, como você falou dos meninos, né, das crianças, nossa, você tem um ponto, você tem um foco, quero fazer um vídeo, você tem um projeto, você tem um desejo, em torno do desejo você constrói toda a experiência formativa. Eu acho que essa é uma questão assim, decisiva para a gente colocar de ponta cabeça a ideia de alguém precisar de 2 anos para se formar em algo, ou 4 anos, ou seja, né? Na verdade, a gente tem um tipo de formação hoje que quem aprende, enfim, uma coisa em 1 hora já multiplica simultaneamente. Então, isso é muito interessante, porque eu acho que realmente desmonta toda uma ideia de formação. Não tem mais nada entre parênteses. Então, a ideia de educação por projeto laboratorial, acho que ela é decisiva aí para a gente. Bueno, yo me gustaría pasar, llevamos ya bastante, vamos un poco atrasados, me gustaría agradecer a todos los invitados y pasar un poco a la parte de temática de cultura libre, licencias abiertas y software libre. Vamos con un poquito de retraso, la verdad. Entonces, agradecer a todos los que han participado, quien quiera quedarse puede quedarse un tiempo y vamos a ir invitando a un montón de gente que está esperando para entrar. Dani, te puedes quedar, que tú estabas en la parte de cultura libre, si quieres. Falta Javi Creus, volver a invitar a Patricia, colabora ahora, Ricardo. Tenemos un montón de gente ahí para hablar de Procomún, cultura libre, licencias abiertas. Y bueno, yo creo que ha estado muy bien, espectacular. También ha sido muy diverso por el tipo de proyectos, de personas, desde lo institucional, activismo, a espacios culturales. Yo creo que ha sido genial. Y bueno, vamos, Domenico, si te parece, vamos a ir invitando a los siguientes invitados y poco a poco que sea un flujo, hasta porque todos están participando en mapeos, Ivana está con el Wiki Sprint de Anikuchi, en fin, vamos que vamos y vamos a ir invitando poco a poco y ir conduciendo un poco el debate hacia la cultura libre.